Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Bienvenidos a Moreno Noticias, semanario actualidad. Día martes, no, miércoles. Miércoles 10 de febrero del 2021. Tenemos mucha información para compartir a lo largo de este noticiero. Tenemos, como decíamos, muchas cuestiones que han pasado en Moreno cuando estamos procesando un material que ya te debe haber llegado, Federico, que te mandaba Armaño hace un ratito. No sé si te mandó el WeTransfer, el enlace. Sí, sí, ya lo tengo. Sí, sí, ya lo tengo. No, ni leí que era, pero ya lo tengo. Bueno, perfecto. Así que en un ratito te voy a estar pidiendo ese material. Bueno, entre otras cuestiones que vamos a ir abordando. Pero antes que nada, vamos con las vías de contacto, Federico Oyuela. Facebook, Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter, @semactualidad. Instagram, Moreno Noticias, _primera edición. Canal de YouTube, Semanario Actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contactosemanario@gmail.com. WhatsApp, 11 50 55 69 11. Bueno, hace un ratito que venimos de la sede de ATE, estuvimos dialogando con los dirigentes gremiales por el tema que todavía no se ha resuelto, pase a planta permanente, cuestiones que tienen que ver también con las recategorizaciones, bueno, lo que se va a discutir en las paritarias de este 2021, un ajuste a la recomposición salarial que se había logrado en el 2020 debido a la inflación, bueno, tema que vamos a estar abordando mañana, y también hoy estuvimos con el doctor Juan Barani, el subsecretario de Salud del municipio de Moreno, hablando sobre cómo se está desarrollando la enfermedad de coronavirus aquí en el distrito. Bueno, algunos de los temas que vamos a ir abordando mañana seguramente, entre muchos que tenemos. Bueno, la consternación en torno a la muerte de este, al asesinato, el femicidio de esta chica Úrsula en Rojas, bueno, a ver, nosotros venimos diciéndolo, la cuestión de la justicia, las estructuras para abordar esta problemática están siendo desbordadas, hay, considero que algunos funcionarios que no están a la altura de las circunstancias, seguramente mañana vamos a estar hablando con mayor profundidad de un caso aquí en Moreno, lamentablemente muchas víctimas buscan la ayuda nuestra y nosotros, a ver, se lo vamos derivando. Qué feo que suena, pero la verdad que no estamos capacitados, no tenemos estructuras y contamos con la ayuda muchas veces de Gladys Villalba, de la ONG Razonal, de Mónica Coali, de la ONG Matices, y también, debo decirlo, de Liz Díaz, la secretaria de Mujer y Diversidad del municipio de Moreno, que también hemos derivado algunas cuestiones, algunas consultas, algunos pedidos de ayuda que no van llegando. Lamentablemente, en el caso de Úrsula, como tantas otras víctimas de femicidio que ha tenido y de violencia en general que está teniendo Moreno, la provincia, la República Argentina, el mundo, las estructuras que tienen que, de alguna manera, tenderle una mano, de contenerlas, no están funcionando correctamente. Lo hemos dicho muchas veces, el tema de los botones antipánicos es casi irrisible cómo funcionan, pero bueno, no hay que mirar para otro lado, no se tiene que olvidar el tema, no es que cada vez que pasa una aberración como la que pasó en Rojas, ahí se tienen que encender las alarmas, digo, hay que trabajar realmente para abordar esta problemática terrible que es la violencia de género y los femicidios. Mañana seguramente vamos a estar hablando del tema con mayor profundidad, no específicamente el caso de Úrsula, sino algunas de las cosas que pasan en nuestro terruño, lamentablemente. Como siempre, en la operación técnica se encuentra Federico Oyuela hasta el próximo día miércoles, porque me di cuenta que el lunes y martes de la semana que viene es feriado. ¿Sabías vos, Federico? No, mirá qué mal la emboqué con las vacaciones. La verdad que tuviste una puntería. Lunes y martes es feriado de carnaval. No tiene ningún tipo de sentido. Ningún tipo de sentido. La verdad que ni lo pensé, ¿eh? Yo dije, bueno, la segunda yo dije. Y ahí está. Pero bueno, lunes y martes, feriado de carnaval, lunes y martes no vamos a hacer el noticiero, ya anticipo,
¿Vas a jugar al carnaval? No, tengo que acomodar. Bueno, a ver, primero tengo que hacer electricista el fin de semana. Cierto. No sé si me va a alcanzar el sábado. Porque agua el domingo y electricidad no, creo que hagamos... no se llevan, así que con las bombitas no. No, pero aparte hay otra cuestión. No sé si vamos a terminar el sábado y la mayoría de las casas de ventas de materiales eléctricos cierran los sábados a la tarde, así que no sé si vamos a hacer tiempo. Por ahí tenemos que retomar las tareas del lunes. Pero bueno, así que vamos a estar laburando nosotros. Bueno, así que el lunes y martes no vamos a hacer el noticiero. A ver, el comienzo del año, digo, distinto es ya Semana Santa, cuando ya hay una rueda girando en cuestiones informativas que es difícil de detener, entonces, digamos, generalmente tomamos un solo día, pero bueno, el lunes y martes de la semana que viene no van a contar con nuestra amable presencia, así que, ¿qué puntería que tuviste, Federico? Bueno, Federico Oyuela en la operación técnica hasta el miércoles, hasta este viernes, y el miércoles viene Martín Alejandro Bueno de sus merecidísimas vacaciones. Mirá qué suerte que tuvo Martincito, ¿eh? Tiene 2 días más, se toma. Desde sus hogares, Naomi Ailén París, Karina Cerey, Juan Ángel González, Víctor Parada y el inefable Cristian Armaño, todos ellos junto a mi persona, Rodrigo Solórzano, hacemos Moreno Noticias, semanario actualidad. ¿Me pasaste los datos del clima? Sí, señor, tardó mucho en llegarte. Perfecto. ¿No tenés problemas de internet ahí? No, me parece que... Bueno, no sé, no tengo ni idea, yo lo tengo acá. ¿Vamos con los datos del clima? Hoy miércoles, 18... No, estoy negado con el miércoles, ¿eh? Hoy miércoles, 10 de febrero, 18 la mínima, 27 la máxima, nublado. Dice Federico que no va a llover. Hace un ratito estaba cayendo algunas gotas, ¿eh? Estaba lloviendo. Jueves 19 la mínima, 28 la máxima, con lluvia. El viernes lluvia, 20-26. Sábado lluvia, 19-27. Domingo lluvia, 19-28. Andás a ver qué es lo que pasa el lunes y martes. Qué temperatura, que es febrero lluvioso tenemos. Bueno, vamos a comenzar con el primer tema que tenemos el día. No sé por qué ando medio disperso hoy, ¿eh? El primer tema que tenemos en el día de hoy. Y tiene que ver con una muy buena noticia, sobre todo para los vecinos de la localidad de Cuartel Quinto, porque Bomberos Voluntarios de Moreno firmó un convenio con el municipio para instalarse en la zona, específicamente en el sector industrial planificado número 2, el que se encuentra a la vera de la ruta 24, hacia el lado de Moreno, el que se está construyendo. Allí van a realizarle el edificio para que los bomberos voluntarios tengan un destacamento en Cuartel Quinto. Una vieja demanda. Estuvimos hablando con el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Moreno, Carlos Bor, y también con el segundo jefe del cuerpo activo, el comandante Gastón Urdangarín. Esto nos contaban. Una incipiente muy buena noticia, podríamos decir. Sí, no sé si tan incipiente, pero es una buena noticia. Digo, no sé si es tan incipiente porque hay un convenio firmado con el intendente, que es el jefe político del distrito, ¿no? Con la señora intendenta en este caso. La verdad que nos escuchó desde el primer momento y nos alegramos y estamos dispuestos a trabajar con la intensidad que lo hacemos siempre. ¿Este convenio qué alcance tiene? Este convenio es por la localización y la construcción de la sede del destacamento. Va a estar en la disposición de la institución, es equipar el destacamento y hacerlo funcionar. Pero ¿dónde va a estar ubicado? En el ingreso al Parque Industrial 2. Para los que conocen más o menos la zona o los que no lo conocen, justo enfrente de Lupa. Lupa es ese hospital, o ese pequeño hospital que en estos últimos tiempos tomó notoriedad porque, bueno, se modificó como un centro de COVID. De COVID, exactamente, no me salía. Y bueno, hoy tiene otra dimensión, así que estamos justito enfrente. ¿La estructura edilicia, quién la tiene que realizar? La municipalidad. La estructura a través del parque, a través de la organización municipal. Bueno, ya estamos, ellos están trabajando, nosotros también, en tratar de cristalizar esto lo más rápido posible. Bueno, a ver, es un gran alivio para la institución no tener que hacerse cargo de una construcción.
Por supuesto que sí. Además que, bueno, decimos que es una recompensa a la tarea. La institución no está preocupada y trabajando desde hace muchos años con este tema. No es de hoy. No se pudo cristalizar en otros momentos, se avanzó, se retrocedió. Bueno, ahora creemos que es el avance definitivo, ¿no? Urdangarín, operativamente, ¿qué se necesita para poner en funcionamiento un destacamento como el de Cuartel Quinto, teniendo en cuenta la gran cantidad de población que hay? Bueno, básicamente lo que tenemos que destinar a ese destacamento va a ser una unidad convencional, una autobomba convencional equipada con elementos de rescate para trabajar sobre la ruta. Ahí tenemos... Sí, porque hay muchos accidentes sobre la ruta. Claro, eso es una ruta complicada que siempre estadísticamente hace una gran marca en cuanto a accidentes graves. La 24 y la 25, porque bueno, ese destacamento va a estar en una zona central, muy, muy, o sea, digamos a mitad de camino entre las dos rotondas de la 24 y el cruce de Erqui, y la rotonda de 24 y 25. La influencia de las jurisdicciones con un tránsito pesado, con mucho tránsito pesado pasante, bueno, es un destacamento que va a tener bastante operatividad. Y a nosotros, en ese aspecto, nos beneficia el tiempo de respuesta, que vamos a mejorar notablemente. Hoy tenemos un desplazamiento de mínimo 12 minutos a esa zona. 12 minutos en la emergencia es algo vital. Bueno, va a optimizar la respuesta. Sí, aparte con todos los riesgos que implica tener que salir con una unidad desde la zona. Exacto, digo... bueno, históricamente ya hemos tenido un suceso en el año 2007, perdimos una autobomba en aquella oportunidad, bueno, era en esa zona, era un falso aviso, pero bueno, se produjo un vuelco en la curva de San Enrique y perdimos la... Gracias a Dios, a nivel humano no tuvimos grandes complicaciones, pero a nivel material perdimos una dotación completa. ¿Qué personal se tendría que destinar? ¿Qué cantidad de efectivos? Bueno, en primera instancia vamos a ver de qué manera armamos las guardias, porque bueno, tenemos gente de la zona. Nosotros ya en su momento, cuando esta idea empezó a gestarse allá por el 2011-12, en lo que iba a ser el predio anterior que la municipalidad había destinado para nosotros, empezamos a detrás de la idea de conformar un grupo de bomberos de esa zona, porque nosotros necesitamos justamente que sean vecinos, que conozcan la dinámica del barrio, y de esa gente queda todavía personal que bueno, que ya tiene unos cuantos años de experiencia, que es muy favorable tener gente con experiencia como para arrancar un nuevo destacamento. Se van a complementar obviamente con muchos de nosotros que desde acá, desde el central o de los otros dos destacamentos que ya la institución cuenta, vamos a aportar en los primeros años a la formación de gente local, digamos. Operativamente también va a tener un alivio económico en la institución por el tema de combustible, el desgaste de las unidades, digo, hay un montón de condimentos. En realidad en ese caso vamos a tener un incremento de gasto porque es una unidad más para trabajar, mantener, equipar, bueno, con todo el tarifario que corresponde, pero acá la emergencia no se maneja en términos económicos, los términos económicos se utilizan para poder cubrir la emergencia. Lo fundamental para nosotros como institución y en nuestro caso como comisión directiva, que los bomberos que salen a la emergencia van a estar más protegidos, porque nos estamos ahorrando 12 minutos de ruta, 12 minutos de calle, que es fundamental para que el bombero llegue a destino y pueda prestar el servicio. Y además, bueno, atender la esencia fundamental de lo que es la institución, que es la salvaguarda de vidas y bienes de toda la población. El hecho de estar 10, 15 minutos antes, anticipando a un incidente, es tener una mejor respuesta. Y esto, bueno, es fundamental. ¿Hay plazo para la instalación? Nosotros quisiéramos que inaugurarlo ya, mañana. Nos dijeron y están trabajando para que esto sea lo más rápido posible. No hemos hablado de plazos, hemos venido trabajando en reuniones con los distintos actores que van a participar de esto. La verdad que no sería todavía el momento de poner un plazo. Sabemos que va a ser el más breve que esté en la posibilidad de todos. Todos nos prometieron exactamente lo mismo y creo que lo vamos a lograr. Carlos, ¿qué va a pasar con el otro predio que mencionaba Urdangarín, que está sobre Saavedra Lamas? Bueno, ese predio había sido cedido a la institución, va a ser devuelto, va a ser relocalizado, mejor dicho, refuncionalizado. Sabemos que va a haber una actividad social, un poco también nosotros cuando le dimos dimensión a ese lugar,
también habíamos pensado en algo similar, así que bueno, estamos contentos en todos los sentidos. Si eso que es un emplazamiento que bueno tiene su calidad y le hemos puesto corazón y se ha hecho de una manera muy linda, tiene otra función y el destacamento funciona también, bueno, vamos a estar doblemente contentos, ¿no? Así que estamos conformes. El sueño cerca de cumplir. El sueño cerca de cumplir, para que hace desde el año 94 que venimos persiguiendo esto, así que no es de hace un año. Ojalá que este año sea el definitivo. Bueno, ahí escuchábamos a Carlos Ward y a Gastón Urdangarín, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios y segundo jefe del Cuerpo Activo de Bomberos. Con esta excelente noticia, esperemos que lo puedan se pueda materializar en el corto plazo. Es muy importante. Yo creo que se van a salvar vidas y no se va a poder cuantificar esas vidas que se van a salvar con el funcionamiento del cuartel, de un destacamento en Cuartel Quinto, digo porque no hay manera de hacerlo, pero sí una vieja deuda que tiene la comunidad de Moreno con el partido, con la localidad de Cuartel Quinto y con los bomberos voluntarios. Más o menos 500.000 pesos serán mensualmente los gastos operativos que tendrían los bomberos. A ver, se va a aliviar mucho con la construcción por parte del municipio la estructura para poder llevar adelante las tareas. Bomberos Voluntarios tiene aproximadamente 120 hombres y mujeres trabajando en el cuartel, 120 en todo Moreno, ¿no? De los cuales unos 25 hay en cada destacamento, en Francisco Álvarez y en Trujuy. Se necesitarían 25 por lo menos para Cuartel Quinto, así que va a haber una convocatoria. Algunos de los que se habían llamado en 2012, como bien comentaba el comandante Urdangarín, van a ser relocalizados en su localidad, que es Cuartel Quinto, pero se van a ir sumando nuevos efectivos. Una muy buena noticia, esperemos que se pueda llevar adelante lo más rápido posible. La construcción, estar sobre la ruta 24 también va a ser operativamente mucho más sencillo para atender sobre todo los siniestros viales, ocurren muchos sobre ruta 24, muchos sobre ruta 25, muchos en las rotondas, así que tanto en la ruta 24 y 25 como en la de cruce de Erqui, digo, va a ser importante y es una muy buena noticia para los bomberos voluntarios y la comunidad en general de Moreno. Mira, Fede, Karina estuvo justamente, estaba mirando el noticiero y estuvo buscando material de esto que estábamos hablando. Mañana lo vamos a estar seguramente charlando en más profundidad. Mandó una serie de flyers que publicó el municipio de Moreno y que ya compartimos en nuestras redes. ¿Las tenés ahí, Fede? Sí, sí. Bueno, vamos con la primera. No sé si te llegaron ordenadas, quiero creer que sí. Esperemos que sí. Bueno. Hay una que dice para agendar. Con un planito. No, ese la pasamos después. Esa porque ya te dupliqué. Esa es la que te dupliqué. Te decía entonces, que no estás sola. Perfecto. Violencia de género es un problema estructural de nuestra comunidad. No estás sola. Estamos en Hipólito Yrigoyen, número 70, Moreno Centro, a metros de la comisaría Mujer. A ver, para aquellos que vienen al centro de Moreno, para que se ubiquen, está del lado sur, a unas dos cuadras. Sí, dos cuadras del shopping center, del viejo shopping de Moreno, Hipólito Yrigoyen, esquina Ceballos, ahí está la comisaría de la mujer, y sobre Hipólito Yrigoyen, a unos 20 metros de la comisaría de la mujer, se encuentra la sede de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades. Atención de lunes a viernes de 8 a 16 horas, y los teléfonos, y esto es importante para agendarlo, y nosotros vamos a tratar de publicarlos de manera cotidiana también, el 0237-2646-140, presumo que es un celular este, para WhatsApp, 11-64-12-14-74. 64-12-14-74, este es el teléfono WhatsApp de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad. Después, hay otro flyer, decime cuál es, Fede.
Estamos para acompañarte. Perfecto. Estamos para acompañarte. Orientación psicológica, orientación legal, dispositivos grupales, articulación con programas de formación, empleo o subsidio, etc. Para asesorarte en la ruta crítica. Hay muchos caminos para salir del ciclo de la violencia, preservar tu vida y la de tu familia. El otro flyer, Fede. Lograr atravesar las situaciones de violencia de género y no repetirlas, implica un proceso en cada una y lleva un tiempo imposible de definir previamente. Ahí y tengo esto otra vez repetido el mapita. Exactamente, que te había pasado primero sueltito. Perfecto. Y esto está muy bueno, porque y esto me parece que tendrían que ser compartido. Pueden bajar los flyers de nuestra página de Facebook o de la página del municipio, y esto tendría que ser compartido y tener todos estos datos en el celular. ¿Por qué? Están las direcciones y teléfonos de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad, que lo comentábamos recién, que también tiene un mail, politicasdegénero.moreno@gmail.com, politicasdegénero.moreno@gmail.com, direcciondegéneros@moreno.gov, con be corta, punto ar. También está la dirección de la Comisaría de la Mujer, como le decíamos, el Juzgado de Familia número 1, con un celular, Juzgado de Familia número 2, con otro celular, el Juzgado de Familia número 3, con otro celular, que está en General Rodríguez, este Juzgado de Familia número 3, la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, la número 5 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, tiene un mail que es ufi5.mr@mpba.gov.ar. Vamos de vuelta. ufi5.mr@mpba.gov.ar. Y Centro de Atención a la Víctima, que está en 9 de julio 88, la Defensoría en Belgrano 45 y el Vagón de Género, que está en la estación ferroviaria de Moreno a un costadito. ¿Está activo de siempre nuevo ese vagón? Sí, sí. Ah, mira, sí, no lo sabía. Si lo pasamos. Ah, no, claro. No, estaba al aire en el. Claro, cable, no lo pasamos porque estábamos de vacaciones, esas vacaciones mentirosas que tenemos nosotros. Claro. Sí, sí, fuimos a cubrir, está funcionando. Gracias, Fede, por la aclaración. Está funcionando el vagón de la mujer. Nuevamente volvió reformulado. ¿Está frente a la estación, por lo que veo ahí? Pero el mismo lugar donde estaba antes. Ah, un poquito más corrido hacia el lado norte. Sí. Perfecto. Del lado norte, frente a la Plaza San Martín. Gracias, Fede, porque claro, yo me quedé en la cabeza, como que fuimos a cubrirlo, que lo habíamos pasado. Claro, fue en enero. Ya está el vagón de género nuevamente en la estación ferroviaria. Muy atento, Federico. El otro flyer dice, si estás en una situación de violencia por razones de género, dice, correcto, la denuncia puede realizarse de manera presencial en cualquier comisaría y la Comisaría de la Mujer y la Familia, de lunes a domingo las 24 horas, Ceballos, esquina Irigoyen, que era lo que les decía, donde está la Comisaría de la Mujer, y el teléfono es 460-1567. De manera virtual, describiendo directamente la situación al mail denunciasmoreno@mpba.gov.ar o a través de la app del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Podés bajarla desde la Play Store de Google, es gov.gba.seguridad. El otro flyer dice, si tenés medidas de protección judicial, Fede. Correcto, es el más largo, sí, sí, sí. Exactamente. Si hubo una exclusión de domicilio de la persona que ejerció violencia, cambiar la cerradura de tu casa, intentar reforzar la seguridad de la misma. Es todo un tema. Asegurate y solicita información acerca de la notificación a la persona agresora. Aportar siempre al denunciar o solicitar medidas los datos del agresor, domicilio, su celular, contactos y lugares que frecuenta. Una foto también puede servir para que sea notificada. Lo del domicilio es complejo. Cambiar diariamente tus recorridos de rutina. Asegúrate que la medida sea de la amplitud que necesitas. Si seguís en riesgo, podés pedir la ampliación a todo tu grupo familiar en riesgo. O para medidas más eficaces, las medidas de protección pueden ser muy variadas y se ajustan a
tu situación. Las medidas pueden abarcar los alimentos provisorios, el cuidado de los hijos provisorios, la restitución de los mismos, incluso la atribución provisoria del cuidado. Parece muy bonito en el papel, ¿eh? Sí, eso es lo que está escrito. Después, operativamente, con cada humano es diferente. Sí, después el otro flyer dice, trata de tener un acceso rápido a los números de contacto de emergencia en tu celular. Podés crear un acceso directo en la pantalla principal. Prepará un bolso con pertenencia, documentación personal tuya y de tus hijos, lo esencial, que puedas tener listo en algún lugar de la casa. Esto es terrible, es terrible. Pero, a ver, por más que sea terrible, no deja de tener una realidad. Mantener contacto con alguna persona que pueda recibirte ante una emergencia. Si te retirás del domicilio, hacés saber al conductor o transportista que debe trasladarte a donde necesites, ya que te estás resguardando de una situación de violencia por razones de género. El transporte público es un servicio esencial que debe brindarte ayuda. Si no tenés celular o teléfono, intentá avisar a tus vecinos linderos que estén alerta al pedido de ayuda. Si podés, intentar dejar tus hijos al cuidado de amigues o vecinas de tu confianza. Podés acercarte a cualquier área institucional, unidad sanitaria, escuelas, delegaciones municipales, etcétera. Podés pedir el acompañamiento por violencia por razones de género. Nuestra guardia funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Y el teléfono es 0237-50-113-64 para emergencias. Esto hay que compartirlo. A nuestros televidentes le pedimos, ya está subido aquello que utilizan las redes sociales, a ver, con compartirlo en sus perfiles, ya está subido en nuestro Facebook, si no lo pueden buscar en el Facebook de la municipalidad, es muy importante esta información. Eso, ese número que acabas de leer es un celular local, es un celular, ¿no? de Moreno. Sí, por eso, más 549, seguramente debe ser WhatsApp, 237, claro, que es la característica de Moreno, 50-113-64. O podés llamar al 911 ante una emergencia, si te dan pelota, o al número 144, que también hubo muchas quejas. Podés solicitar la activación del botón antipánico desde la dirección de géneros, otro tema, el tema del botón antipánico. Si no hay móviles que te vayan a rescatar o a tender una mano, es muy complejo. Podés acercarte a la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Si tenés medidas de protección judicial y si sufrís un nuevo hecho de violencia, es el otro flyer, Fede. Sí, sí, está. Si están vigentes las medidas, podés denunciar la desobediencia de la medida. Es un nuevo delito que se configura cuando el denunciado incumple las medidas que fueron notificadas. La violencia puede tener múltiples modalidades y tipos. No dudes en realizar una nueva denuncia o ampliación de la que ya realizaste ante nuevos hechos, o con las amenazas por cualquier medio, con la inminencia de nuevos hechos, ante un temor fundado podés denunciar, ampliar o solicitar prorrogar las medidas de protección que te concedieron. Esta no es la más importante, un abogado... porque ¿cómo? Esta es la más importante, porque normalmente con una denuncia hay dos opciones, o el tipo la entiende o no la entiende. En la segunda opción es donde vos, la mujer, en este caso, o la familia, lo que sea, es donde más tiene que insistir, porque es cuando ocurren las cosas. Después siempre de la primera denuncia. O no ocurre, o ocurre. Entonces, bueno, pero fíjate el caso molestando... de esta chica Úrsula, Fede, 18, claro, denuncias había realizado. Claro, o sea, 17, o sea, hizo 15 de más. Al menos 15 de más. O sea, no era necesario. ¿Por qué? El femicida estaba con carpeta psiquiátrica en la policía. Digo, nadie cruzó los datos, está con carpeta psiquiátrica en la policía y... tiene denuncia de violencia de género, muchachos. A ver, no hay que tener la bola de cristal. Y no, o sea, tener un poquito más de cuidado, me parece, porque encima es una persona un gen. Pero aparte hay otra que cosa, el entrecruzamiento de información. Sí. Vamos a un caso que nosotros comentamos, que hay una persona detenida. También fue en enero, ahora te voy a decir exactamente cuándo fue, porque esta computadora ya está para el formateo, esta semana la vamos a estar formateando y hasta tengo problemas para abrir los Word, así que sabés cómo está la computadora. Un hecho que fue víctima Eloy, abrió milagrosamente, Eloy Tapia Rosales, el 23 de enero, esto creo que lo comenté, que había
muerto en un incendio, y que en un primer momento la causa había quedado como muerte por accidente. Esa era la carátula. Primero fue averiguación de causales de muerte, después muerte por accidente, y finalmente hubo una detenida, una mujer que era cuñada de este hombre, de Eloy Tapia, porque ya había denunciado, él a principio de enero, había realizado dos denuncias a principios de enero, porque lo habían amenazado de muerte. Acusaba a su pareja, que está libre y hasta, no está imputado, imputada por el hecho, él tenía 70 años. Digo, y si no se hubiesen movido un poco las cuestiones, a la fiscalía no le llegaban esas denuncias que había realizado, porque habían caído en la UFI número 5, y la que intervino en la muerte de este hombre había sido la UFI número 4. No se habían entrecruzado esos datos, entonces no tenían indicios de que podría llegar a ser una muerte, digamos, intencional, un crimen, porque aparte los peritos de la policía de la provincia de Buenos Aires no fueron concluyentes con respecto a cómo se había iniciado el incendio. Ahora hay otras pericias complementarias que solicitó el fiscal Federico Soñora para determinar la existencia de combustible entre las cenizas y demás cuestiones que se están haciendo en un laboratorio de La Plata. Pero lo que iba camino a ser archivado como una muerte por accidente termina con la detención de una mujer, no tengo los datos acá, no me está abriendo en estos momentos los archivos, pero termina con la cuñada detenida, acusada de homicidio. No se entrecruzaron nunca esos datos. Si no hubiese sido porque la causa se empezó a mover, sobre todo con el impulso de los vecinos del barrio La Gloria, que es donde se produjo este incendio el 23 de enero, iba camino a archivo. Bueno, hoy se está investigando un homicidio, se están esperando pericias complementarias para que la acusación contra esta mujer sea más fuerte y bueno, y elevar posteriormente la causa a juicio, o si no pasa, digamos, no hay pruebas, bueno, tener que liberarla. Pero digo, esto lo que quería ejemplificar es la falta de entrecruzamiento de datos en la justicia, sobre todo hablando del caso de Úrsula en Rojas. Digo, también pasa en otros estamentos de la justicia, que es lo que venimos recontra atrasados. Bueno, sigamos con... Falta una última placa. Una última placa. Bueno, el ciclo de la violencia. Es muy interesante, es muy gráfico esto, y es muy cierto. No sé por dónde empezar. Vamos con la aparente calma. Porque es agarrar el primer punto y después, claro, ya no importa por dónde salís. Claro, aparente calma, acumulación de tensión, explosión violenta, agresión, culpa, arrepentimiento, promesas, reconciliación, y nuevamente el ciclo comienza con aparente calma, y es el ciclo de la violencia. Muy interesante este flyer que subió la... Ahí está, Karina, está... Muy rápida, Hilda González Bogado es la cuñada de Eloy Tapia, este hombre de 70 años, y que fue la detenida por esta causa. Por la causa de la muerte en el incendio que habría sido intencional de Eloy Tapia, ocurrido en Barrio La Gloria, frente a la curva de San Enrique, frente a la Acción Nueva, una casa que tenía... En la planta baja un kiosco, ellos vivían en el primer piso, bueno, encerrado, murió este hombre asfixiado, se presume, por el monóxido de carbono. Eso es lo importante que tiene que ver con el entrecruzamiento de datos de la justicia. Vamos a leer algunos mensajes antes de irnos a la pausa. El Tano Fiumara, ¿cómo andás, Tano, querido? Hola, nada de apretar el pomo, se refiere al carnaval. Lidia Cristina Zárate, buenas tardes, Rodrigo. Fue lamentable lo que pasó en Rojas. Te hago una pregunta, ¿sigue disponible la camioneta de atención para documentos frente a PAMI? ¿Y hasta cuándo? Gracias. Mira,
ahora en tu ratito te digo, porque tengo un dato. No, sí, me mandaron un mensaje para, pero me lo mandaron por audio, ahora en la pausa lo voy a estar escuchando, que indicaría algo con respecto a esto de que estaría funcionando el fin de semana. Pero dame un cachito, Lidia, si me llego a olvidar, hacémelo acordar mientras busco el mensaje de ahora que me acuerdo. Audio, acá está. Ahora le escucho la pausa. Adri, Santi, Rodrigo, equipo, buenas tardes. A clavar el cuchillito en la tierra, no te puedo creer, otra semana de lluvia. ¿Quién me manda a salir de vacaciones la primera quincena? Dice. ¡Qué puntería, Adri! Parece Federico. María Angélica Sorrosa, hola Rodrigo y hermoso equipo. Hola María Angélica, gracias por lo de hermoso, pero son todos feos, ¿eh? Después voy a pasar una foto. Gabriela Suárez, menos las chicas son todas hermosas. ¿Eh? Hola Rodrigo, buen programa, ayer fui a La Reja, calle Álvarez Tomás. No sé si sentí bronca, pena, vergüenza ajena o todo junto de cómo están las calles de tierra y la única asfaltada está como bombardeada. Me pregunto, ¿dónde está la intendente y las obras que promociona? Da tristeza e impotencia tanta ineficiencia, nos dice la querida Gabriela Suárez. Y le responde a Lidia. Ayer tuve el turno y me atendieron en la camioneta frente a la ANSES. O sea que ya está funcionando. No tenía ese dato, no pasé por ahí, por la zona. Gracias, Gabriela. Mariano Caumo dice, buenas tardes, chicos. Gracias por la info del pueblo, dice el querido Mariano Caumo. Bueno, hacemos la primera pausa, Federico. Vámole. En el próximo bloque vamos a estar hablando de la situación de coronavirus en el partido de Moreno. Implementamos un nuevo sistema de estacionamiento medido municipal, rápido y sencillo. Ingresa al Play Store de tu celular y descarga la aplicación CIEM Moreno. Regístrate, selecciona los horarios y recarga tu saldo en los puntos de venta o con tu tarjeta de débito o crédito. Las calles habilitadas estarán señalizadas con carteles y cordones pintados de blanco. Funcionará de lunes a viernes de 8:30 a 19:30 y los sábados de 8:30 a 14. Para más información, ingresa a www.moreno.gov.ar. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural. Beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, secretario general. Trabajo, gestión y orgullo municipal. Segundo bloque de Moreno Noticias, segundo bloque de Semanario Actualidad. Sí, me confirma Maximiliano Benegoni, que es el director de la UDAI Moreno de ANSES, que sí, que están funcionando una camioneta para reforzar la atención de ANSES y una del RENAPER. Lo que tengo entendido, y es lo que estoy tratando de chequear ahora, que lo del RENAPER también sería con turno. Pero tiene razón Gabriela, que mencionaba en el vivo de Facebook, están funcionando. Lo que no sé, Gaby, vos y vos
Pero que, ah, ayer tuve el turno, dijiste. Perfecto. Lidia, fíjate de turno. Entonces, ahí Gabriela lo mencionó al tema. Bueno, vamos con los datos de coronavirus en el partido de Moreno. Hoy estuve con Juan Balani, el subsecretario de Salud del municipio. Estuvimos haciendo una nota en el nuevo Moreno Antiguo, donde funciona el SISI. Estuvimos allí porque hoy hubo una campaña de donación de plasma. Bueno, me acerqué justamente para hablar con él y conocer algunos datos que tienen que ver con cómo se está desarrollando el tema de la enfermedad. Lo que me anticipó fuera de micrófono, y esto va a haber que tenerlo mucho en cuenta, que en abril volverían fuertemente las restricciones de cara a la segunda ola. Así que no hay que bajar los brazos, hay que seguir cuidándose y prepararse para lo que en abril nuevamente terminaríamos guardados la gran mayoría. Vamos con la situación epidemiológica por COVID-19 para Moreno, Federico, correspondiente al día martes 9 de febrero. Federico. Sí, perdón, no, justo estaba abierto el micrófono y lo cerré para hablarte. ¿Está? Al aire. Casos confirmados, 76, alto. Recuperados, 40 personas y un nuevo fallecimiento. Los casos confirmados en el partido de Moreno ya nos estamos acercando a los 25.000 casos positivos de COVID-19. 24.864. Se han recuperado 22.350 personas. Han recibido la primera dosis 2.687, sobre todo personal de la salud, más algún dirigente político. Y la segunda vacuna la recibieron 1.334 personas ya de la segunda dosis. Casos de fallecidos en el partido de Moreno, 683. La incidencia acumulada son 4.590 infectados de COVID-19 cada 100.000 habitantes. En la República Argentina hay 49.566 fallecidos. En la provincia de Buenos Aires, 25.201, con una tasa de letalidad del 3%. Y en Moreno han fallecido 683 personas con una tasa de letalidad del 2,7%. ¿Vamos con la placa de la región, Federico? Sí, señor. Bueno, la primera está encabezada por el partido de Moreno, indica, como decíamos recién, 24.864 casos positivos de coronavirus, de los cuales 683 fallecieron, 22.350 recuperados. En General Rodríguez, 5.479 casos confirmados, 103 fallecidos, 5.191 recuperados. Luján, 5.975 casos confirmados, 170 fallecidos, 5.216 recuperados. San Miguel, 17.781 casos confirmados, 491 fallecidos, 3.820 sospechosos, 16.972 recuperados. Malvinas Argentinas, 15.112 casos confirmados, 594 fallecidos, 13.326 recuperados. Vamos con la otra placa que está encabezada por el partido de San Martín, 25.410 casos confirmados, 911 fallecidos, 21.169 recuperados. Hurlingham, 9.253 casos confirmados, 337 fallecidos, 7.893 recuperados. José de Paz, 15.208 casos confirmados, 465 fallecidos, 13.819 recuperados. Pilar, 19.987 casos confirmados, 351 fallecidos, 16.892 recuperados. Escobar, 12.338 casos confirmados, 308 fallecidos, 10.455 recuperados. En 3 de febrero se detectaron 20.318 casos positivos de coronavirus, de los cuales 714 fallecieron, 16.903 ya se han recuperado de la enfermedad. La última placa está encabezada por el partido de Morón, registra 17.640 casos confirmados, 712 fallecidos,
14.572 recuperados. Ituzaingó, 9.467 casos confirmados, 365 fallecidos, 7.771 recuperados. Merlo, 25.080 casos positivos, 855 fallecidos, 21.663 recuperados. Marcos Paz, 2.888 casos confirmados, 89 fallecidos, 2.336 recuperados. La Matanza, el distrito más grande de la provincia de Buenos Aires, 79.614 casos confirmados, 2.616 personas han fallecido, 68.023 recuperados. El total de la provincia de Buenos Aires registra 831.939 bonaerenses infectados de COVID-19 desde el comienzo de la pandemia, de los cuales 25.201 han fallecido, 734.711 se han recuperado de la enfermedad. Las estadísticas marcan que en la región que evaluamos cotidianamente hay 306.414 casos confirmados, 1.821 más que en el día de ayer. Los fallecidos en estos 16 distritos: Moreno, General Rodríguez, Luján, San Miguel, Malvinas Argentinas, San Martín, Hurlingham, José de Paz, Pilar, Escobar, 3 de Febrero, Morón, Ituzaingó, Merlo, Marcos Paz y La Matanza, son 9.764, y respecto a las estadísticas del día de ayer, se registraron 34 fallecimientos más. Mañana vamos a estar profundizando un poco más el tema de coronavirus y el desarrollo de la enfermedad aquí en el distrito de Moreno, la utilización de camas, de terapia intensiva y demás cuestiones. Federico, no te dije con qué íbamos ahora. No. Vamos a compartir un momento cultural, ¿te parece? Porque no sé si viste Sector VIP en la plataforma Cinear, Fede. No, todavía no la vi, la tengo ahí en la lista, bueno, de películas que tengo que ver. Bueno, aprovechala porque todavía está gratis hasta mañana. Hasta mañana la podés ver gratis. Yo vi el estreno en la tele, en el canal Cinear, en la tele, y la verdad que muy buena película. ¿Qué particularidad tiene? Que es del director morenense Eduardo Pinto, que en el comienzo, y aquellos que son de Moreno, viejos de Moreno, les recomiendo el principio de la película. Hay un personaje que hace Pablo Pinto, el hermano de Eduardo, actor Pablo, que les va a recordar a alguien de Moreno. No les voy a anticipar más nada. Mírela y dígame quién es, obviamente no en el discurso, en lo que propone, sino en la manera, en los gestos, quién es el personaje, a quién le hace acordar el personaje de Pablo Pinto. Mirá qué gancho que te estoy dando. Así que para mirar Sector VIP, gratis hasta mañana, lo pueden ver, ya en la tele no la están pasando, pero lo pueden ver en la página web de Cinear, cine.ar creo que es, allí la pueden ver, Sector VIP se llama la película, es del director morenense Eduardo Pinto, Caño Dorado, Buendía Día, Corralón, entre algunas películas y algunas más que me estoy olvidando, y aparte van a estrenar ya en poco tiempo una película filmada íntegramente en General Rodríguez, se llama El Desarmadero. También actúa Pablo Pinto y está dirigida por Eduardo Pinto. Con Eduardo Pinto estuvimos hablando y esto nos contaba. Bueno, estamos con Eduardo Pinto, nuestro Fabio Morenense, nuestro director, que en este día jueves presentaron, estrenaron una muy buena película que es Sector VIP. Eduardo, contanos un poco, bueno, tuvimos la suerte de verla, es un policial negro, la trama es un policial negro, aggiornado a nuestros tiempos, ¿es así? Exacto, sí, bueno, buenas tardes, sí, felices de haber estrenado, y sí, Sector VIP es claramente es un policial negro, ¿no? Una historia policial. Como vos decís, aggiornado a nuestra actualidad, pero ahí con un triángulo muy poderoso de protagonistas, lo que es Martina Krasinski, Machín y Joaquín Bertol, ¿no?
Así que nada, es una peli muy intensa, estoy súper contento de haberla filmado y de que se estrene, porque ya siento que pasamos a otro estadio, ¿no? Sí, a ver, yo te decía, bueno, lo de la actriz Martina, sí. No la conocía, no la había visto antes, pero a mí me sorprendió mucho. Bueno, de Machín ya sabemos el actor que es. Lo de Joaquín Bertol, que uno lo había visto justamente en esta película bien anclada en territorio morenense como es Corralón, con una participación mucho más pequeña, pero hoy llevando sobre sus espaldas un rol protagónico muy, muy intenso y participativo en la trama. Sí, fundamental, fundamental. Yo sabía que... Bueno, yo a Joaquín lo conocía. Joaquín, como vos decís, participó en Corralón. Hay dos o tres escenitas en Corralón que tiene Joaquín que son increíbles. Y nada, y yo tenía muy en claro la capacidad de Joaco. Y nada, creo que con esta película puede ser un punto de partida para él, porque el personaje tiene una curva muy importante. Empieza de una forma y termina de otra. No quiero spoilear, pero digo, es súper importante su personaje para, como vos decís, para la trama, ¿no? Sí, y hablábamos de un... Bueno, y también esta chica Martina, ¿la primera vez que trabajás con ella? Sí, Martina es increíble, la verdad que es increíble. Era muy difícil el personaje. Es una jovencita, una chica de 20 y pico de años en la ficción y también en la realidad. Y nada, yo la había visto en una película que creo que se llama Lobos, la película que tiene una participación pequeña, y Luciano Cáceres me habló maravilla de ella, y la vi en la peli, me gustó, y no dudé, sabía que tenía que corregir ahí algunas cosas y iba para adelante. Sí, a ver, se comportaba como una veterana de la actuación, digo, y aparte un papel muy jugado. Muy jugado, donde tenía que poner no solo las emociones, que para mí es fundamental, también el cuerpo, ¿no? El cuerpo, y en situaciones de mucha violencia, y la verdad que bueno, que como yo le digo, tiene un futuro enorme Martina, recién está empezando. Hablamos de un policial negro ajornado a nuestro tiempo, porque lo que marca tal vez la diferencia, digo, es una novela negra de los 30 del siglo pasado, sí. Pero con un dinamismo en el relato que no te deja respiro por momentos, ¿eh? No, 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 la verdad el guión es un guión que escribió el experimentado Rodolfo Sela, que era un guionista y realizador de televisión, y la verdad que tiene que el guión funciona. Yo lo que hice fue, cuando Campuzano me propuso dirigirla, reforcé un poco a los personajes en la intimidad, en sus sufrimientos, y también trabajé la trama policial, ¿no? Y después... Acá aparece algo que es la forma, ¿no? O sea, esto que cuando hablamos de arte decimos fondo y forma, ¿no? Bueno, la forma que tiene el sector VIP es una estética como moderna, dinámica, es una película que no se detiene, ¿no? Entonces esa fue mi intención, de hacer una película no tan suburbana o conurbana, sino una película más citadina, con otra estética que, bueno, se diferencia claramente con algunas de mis películas, ¿no? ¿Cómo es la estructura de costos ahora? Digo, porque la gente que ayer pudo verla, ya sea a través de internet o a través de alguno de los operadores de cable, la vio el estreno gratis. ¿Cómo se sostiene hoy en este marco tan particular? Bueno, después de 4 años, esto lo hemos hablado en algún momento, de que se fue atrasando el tema del cine nacional, del financiamiento, y ahora sumado a la pandemia, donde no podés cobrar una entrada, por lo menos durante una semana, digamos, creo que ese es el acuerdo, para poder ver la película. No, bueno, cuando escuchamos que estamos en un momento de crisis, lo estábamos, para todas las áreas, ¿no? Y la cultura está inmersa en la crisis. Esto es una forma de suplir el estreno en cines, que ya era complicado antes de la pandemia. Imagínate lo que va a ser ahora, ¿no? Después. Entonces digo, todo ha cambiado, todo cambia. Esto de estrenar en Cinear es una forma
de que la película continúe su proceso de estreno y de recuperación del subsidio. Entonces, digo, es esa forma, pero digo, imagínate que si la película no se vende a una plataforma, no, casi no hay ganancias, ¿entiendes? Entonces, digo, es realmente estamos en crisis, como están en crisis los músicos que no pueden tocar en un bar, en un estadio, en un teatro, o como los actores que no pueden montar su obra. O sea, estamos en un momento de crisis y es muy complicado. Sí, pero pese al momento de crisis siguen avanzando. Ayer lo hablaba con tu hermano Pablo cuando comenzó la película, sí, porque justamente el sector VIP comienza con Pablo. Y yo le decía, sí, a Pablo, digo, tu personaje fue el Pichi en las mejores épocas. Exacto, exacto, sí, de alguna forma era el primo, el lo tenemos presente, y de alguna forma es eso, ¿no? Es como teníamos ahí el referente de Pichi, y bueno, creo que Pablo lo encarna de la mejor forma, sin duda, Rodrigo, es así. Bueno, y yo se lo decía a Pablo, y justamente esto me da el pie para Eusebia en la Higuera, que Eusebia en la Higuera estaba conformada, sí, por el extinto y querido Pichi Aguilera, por vos, por Pablo, sí, y por Luciano Cáceres. Pese a eso, sí, que estábamos hablando de la situación económica, lo complejo que es para el arte estos años, van con el Desarmadero. Exacto. Sí, ahí como vos decís, hay un momento donde la tenemos que jugar, nos la tenemos que jugar. Entonces, después de este año, del año pasado, que fue muy duro, decidimos volver a filmar, ¿no? Entonces yo tenía este guión, que es una película de terror. De alguna forma diseñamos un diseño de producción para poder hacerla, y la película la filmamos en Rodríguez, uh-huh, en el municipio de General Rodríguez, que apoyó el proyecto, y también participa Fernando Pérez, que es un actor de Rodríguez, un artista Rodríguez, y bueno, la peli la hicimos, la protagoniza Luciano, Pablo Pinto, actúa Diego Cremonesi, Malena Sánchez, volvimos a convocar amigos, pusimos dinero y pudimos hacerla, con el apoyo del municipio también, así que la película ya está filmada, y ahora estoy ya editándola. Recién vengo de allá, de la isla de edición. Bueno, y justamente... Así calculo que en un mes la tengo lista. Bueno, y justamente, a ver, sin entrar en paralelismo, digo, puede ser tan importante como Corralón en Moreno, el Desarmadero en General Rodríguez. Bueno, puede ser, y tal vez sea una forma de no parar la producción, ¿no? Como unirse, el Inca está parado, está realmente parado, y entonces tal vez sea una forma de generar proyectos más pequeños, independientes, con apoyos de los municipios o de las provincias, ¿no? Que también, bueno, tenemos que ir buscándole la vuelta como para seguir produciendo, haciendo. Bueno, esto, lo de General Rodríguez, nació en una serie de reuniones que tuvieron con el intendente municipal Mauro García, con la gente de cultura, y también, un personaje que me parece, exacto, fundamental, es Fernando Pérez, de Espacio Teatral, amigo y actor. Digo, es, en base a esto que decías, ¿es el camino tal vez a seguir? Digo, estas reuniones de las productoras independientes con el poder político, tratando de hacerles entender a muchos de que el arte es fundamental en nuestra vida. Sin duda, porque también se puede generar un circuito de dinero, ¿no? O sea, si hay un aporte, si hay sponsors que pueden ayudar a hacer una película en el municipio, o sea, aportando un dinero. Con ese dinero uno genera trabajo, ¿no? Porque la gente que trabaja cobra, o salís a comprar y mostrás también las instalaciones. Y bueno, no solo la cultura tiene que ver con traer un cantante que toque en la plaza, ¿no? Esa es una parte, que eso dura 2 horas, 3 horas, un día, y está bien. Eso, bueno, ahora no lo podemos hacer. Pero digo, también me parece que el Estado tiene que, y los estados, y en este caso un municipio, puede producir y ayudar a generar contenidos y tener una película, ¿no? Que esa película va a viajar por el mundo, se va a proyectar, se van a mostrar sus bellezas de la ciudad. O sea, es algo que se está haciendo.
Sí, y aparte puede generar locaciones como General Rodríguez, como Moreno, como centros importantes en la industria cinematográfica. Exacto. Está el caso de Avellaneda Filma. Es más, si recordás, Sector VIP tiene el sello de Avellaneda Filma. Entonces nosotros filmamos la película en Avellaneda. Filmamos, nos dieron, el municipio nos aportó las locaciones y la logística, y eso para una película es un montón. Claro. Y es mucho lo que utilizan las películas norteamericanas, que uno al final ve filmado en Quebec, filmado Exacto, yo creo que es algo que se viene, es más, tenemos un par de proyectos más así como diseñados para otros municipios y otras localidades. Eduardo, entonces calculá que en un mes terminás la edición de El Desarmadero. Título tentativo todavía, ¿puede cambiar? Puede cambiar, puede quedar, pero ya esta semana metí 2 días de edición, estoy muy contento, está muy buena, va a estar muy bien, es una película de terror. Es un poco más fuerte que Corralón, así que calculá que El Desarmadero es un espacio que está lleno de autos chocados y esas texturas filosas de vidrios y chapa, o sea, es interesante la película. ¿Cuándo calculá que se podría estar estrenando? ¿Para junio? Y bueno, hay que ver cómo viene este año tan extraño, hay que ver. Bueno, yo particularmente le recomiendo que vean Sector VIP. Es una película entretenida. A ver, no espere una superproducción, pero es una historia muy bien llevada, muy bien filmada, y esto demuestra que el arte sigue vivo, y que con entusiastas como Eduardo, Pablo, bueno, un montón de actores morenenses y de Rodríguez que van haciendo armas dentro del séptimo arte, se pueden lograr productos muy, muy buenos. Bueno, el Sector VIP es una de ellas. Lo puede ver en la plataforma CineVar. Lo que me dice, se quejaba Armaño recién, que estaba hablando con él, de la app. Me dice que la app es mala, utilizó otro término, dice que es mala, hay que verla por la TV. Así que por una computadora principalmente. Más complicado por el teléfono. Pero bueno, para verla, para entretenerla. Entretenida, es fuerte, es menor, no es para los chicos. No es para que se junten en familia a ver Sector VIP. ¿La viste vos, Fede? No, Sector VIP. No, Sector VIP, no. No, pero igualmente, bueno. Pinto no dirige películas para menores de... Sí. O sea, los temas que toca quizás no te muestra nada, pero los temas que toca no son fáciles. Para cualquiera. Bueno, esta película es muy interesante, no es para los chicos. Así que te recomiendo que la veas con Mariela, tranquilos, ahí, el fin de semana. Sí, la voy a ver. El fin de semana vas a tener que pagar 30 pesos para verla. No es nada. Pero no, bueno. No es nada. Ni el cine te sale eso. O sea, ni la. No, por eso. Ni el pochoclo, no es nada. Ni la así gaseosa, que, nada. No sé, nada. Hasta mañana gratis y después 30 pesos. Bueno, Fede, hacemos la segunda pausa, ¿te parece? Dale. Enseguida regresamos, hay mucho material todavía para ir abordando. En el próximo bloque vamos con las efemérides, leo mensajes, veo que llegó uno de Patricia Jiménez, y hay más información. Enseguida volvemos. Pocas Pulgas, tienda de mascotas. La línea más completa de marcas para tu mascota. Vení a conocer la primera tienda con juguetería, kiosco, indumentaria y perfumería para tu perro o gato. Del Carril esquina Independencia, Paso del Rey. Delivery al 0237-401-0146. Tenemos un nuevo sistema de recolección de residuos. Llega a más barrios y tiene mayor recolección. En una planta de transferencia, los residuos se descargan en una caja hermética, sin contacto con el suelo, sin contaminación, y se compactan de manera eficiente para luego transportarse al SEAMSE. Este sistema mejorará la recolección,
menor gasto de combustible, mayor disponibilidad de camiones recolectando residuos en todo Moreno. Seguimos trabajando para un Moreno limpio que cuida su medio ambiente. Golosinería Mister Mono. El mejor precio de la zona oeste. Descuentos por mayor. Golosinas, regalería, peluches, juguetes, jugos granizados, superpanchos, productos de electrónica. Golosinería Mister Mono. Abierto las 24 horas. Avenida Libertador 94, casi esquina Bartolomé Mitre, frente a la Plaza San Martín. Tercer bloque de Moreno Noticias, tercer bloque de Semanario Actualidad, y vamos con las efemérides que, como todos los días, nos manda el querido amigo Ernesto, que dice: buen mediodía, gente, ¿cómo están? Muy bien, Ernesto. ¿Qué me contás del temita de la policía y los dichos de Bernie? Esto va a traer cola. Trascendieron declaraciones. Yo la verdad que no encontré el lugar donde los dijo. No escuché el audio. Donde Bernie, citan a Bernie, que habría dicho que si le toman una comisaría lo saca los tiros, en referencia supuestamente a los policías que pueden llevar adelante un reclamo que está planificado para mañana, y esta separación del servicio de 400 efectivos, la palabra es desafectación, desafectados están, que es como suspendidos de las tareas. De 400 efectivos que protagonizaron la protesta del año pasado en las inmediaciones de la Quinta de Olivos. ¿Que va a traer cola? Va a traer cola. No sé si Bernie lo dijo, porque no lo pude encontrar dónde lo dijo. Pero para mí es medio raro, porque Bernie... No, pero para mí... ¿Su corazoncito? Yo creo que fue tergiversado. No lo voy a defender a Bernie, vamos a los archivos, y he tenido crítica muy fuerte contra la gestión de Sergio Bernie. Pero interpreto, no está bien lo que dijo, que él sacaría a los tiros a aquellos que lo ocupen en una comisaría. Pero interpreto que en realidad eso lo dijo en el marco de la protesta que se realizaron en La Matanza, que inclusive estuvo circulando un video de una fuerte discusión entre el jefe de la policía, ¿cómo se llama el jefe de policía? La Matanza, de la estación de policía La Matanza, con un concejal de Juntos por el Cambio de La Matanza. Me parece que ahí es donde dice eso Bernie, que no está bien, no estoy diciendo que está bien, que lo saque a los tiros a aquellos que lo ocupen en la comisaría. No nos olvidemos que Luis de Lía, del mismo signo político que Bernie, está condenado por haber ocupado la comisaría de La Boca, está bien, vos me decís sí, pero están en el mismo espacio político, pero ideológicamente son distintos, sí, estamos de acuerdo, pero es el mismo espacio político. Queda claro eso. Digo, no digo que está bien que Bernie haya dicho lo saco a los tiros, me parece que no fue en referencia a los policías, sino a los vecinos, lo que es peor, pero me parece que está tergiversado. Abrazo grande, Ernesto de Moreno. Y dice, hoy juegan las gallinas. No sé a quién se refiere con las gallinas. Bueno, vamos con la primera efeméride, ¿te parece, estimado Federico? Por supuesto. Santiago Antonio María de Liniers y Bremont, 25 de julio de 1753, 26 de agosto de 1810. Noble y militar de origen francés, caballero de la Orden de San Juan y de Montesa, que se desempeñó como funcionario de la Corona de España por su destacada actuación en las dos invasiones inglesas. Fue nombrado virrey del Río de la Plata entre 1807 y 1809.
fue el décimo virrey del Río de la Plata, del 10 de febrero de 1807 y a julio de 1809, quinto gobernador de las Misiones Guaraníes, 5 de noviembre de 1802 al 8 de octubre de 1804. ¿Sabés cómo muere Santiago de Liniers el 26 de agosto de 1810, Federico? No, no, desconozco eso. Fusilado por la Revolución de Mayo. Ah, mirá. Porque... Qué locura era la política. Sí, la política en esa época era muy rara. Bueno, pasado quizás. No, pero aparte hay que... tenía muchas denuncias de corrupción. Entongado con la oligarquía española que pretendía seguir unida a la corona de España, que estaba ocupada en ese momento por Napoleón Bonaparte, que había invadido España y había puesto como rey a José Bonaparte, a su hermano, lo que había generado mucha suspicacia con respecto a Liniers por su origen francés. Había toda una oligarquía que quería seguir unida a España y comandó la contrarrevolución contra la Revolución de Mayo. No recuerdo bien, porque juego con mi memoria siempre en este tipo de cuestiones, hubo una expedición porque va a Córdoba a juntar junto con los gobernadores y funcionarios españoles un ejército, lo persiguen por orden de la Junta de Mayo, la Junta Revolucionaria, lo capturan y el que lo captura, que no me acuerdo quién fue, se niega a fusilarlo. La orden era fusilar a todos los contrarrevolucionarios. Como responsable de las tropas patriotas se había negado, lo mandaron a Castelli, que Castelli era primo de Manuel Belgrano o de Mariano Moreno, de uno o dos, me parece que de Mariano Moreno, también un jacobino dentro de la Revolución de Mayo, y él dio la orden de fusilar a Santiago de Liniers. Eso ocurrió el 26 de agosto de 1810 en Córdoba, si la memoria no me falla, justamente por haber comandado la contrarrevolución contra la Revolución de Mayo. Decreto 261 del 75, 10 de febrero de 1975, dictado por María Estela Martínez de Perón, conocido también como el primer decreto de aniquilamiento, que establecía una zona de emergencia en un sector de la provincia de Tucumán, bajo el gobierno del justicialista Amado Jury, con el fin de combatir militarmente a la guerrilla denominada Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. Y hay una foto de Martínez de Perón pasando revista en Tucumán con el general Agdel Vilas, que posteriormente muere en un accidente aéreo y toma el comando Domingo Antonio Bussi en lo que se conoció como el operativo Independencia. Justamente de este decreto es lo que posteriormente se agarran los nefastos y macabros jefes de la dictadura militar del 76 para argumentar legalmente que la orden se le había dado un gobierno democrático del aniquilamiento de la guerrilla y todo el sistema de terror del Estado que se implementó a partir del 24 de marzo de 1976, pero en la realidad hay que decir que todo este mecanismo represivo terrible en la República Argentina ya tenía su germen desde 1967-1966, por lo menos, y obviamente lo más sangriento ocurrió desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, cuando se recupera la democracia de la mano de Raúl Alfonsín. Plus Ultra, hidroavión de la aeronáutica militar española que realizó por primera vez un vuelo entre España y Argentina, partiendo el 22 de enero de 1926 del muelle de Calzadilla, Huelva, con destino a Buenos Aires, donde llegó el 10 de febrero de 1926. Los tripulantes fueron comandante Ramón Franco, hay una calle aquí en Moreno que recuerda también a Plus Ultra, al comandante Ramón Franco, si no me equivoco está en las inmediaciones de Catonas,
el barrio 3 de diciembre, me parece que está ahí, estoy jugando con mi memoria también, el capitán Julio Ruiz de Alda, el teniente de navío Juan Durán y el mecánico Pablo Rada, que será el negro Rada este, no creo. Mar del Plata, mirá vos, el 10 de febrero de 1874, conocida como La Feliz, ubicada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, sobre la costa del mar argentino, cabecera del partido de General Pueyrredón, es un importante puerto y balneario, población 593.337 habitantes, según el censo del 2010. Peralta Ramos, creo, fue el fundador de Mar del Plata, también jugó con mi memoria. Distancia de la ciudad autónoma de Buenos Aires, 410 kilómetros. La otra efeméride, Leiza Espeña, 10 de febrero de 1912, la Cámara de Diputados sanciona la ley 8.871, ley que desechó el voto calificado y estableció el sufragio obligatorio y universal para los ciudadanos argentinos varones, nativos o naturalizados, mayores de 18 años de edad y que estuvieran inscriptos en el padrón electoral. Se la conoce como Leiza Espeña por haber sido impulsada por el presidente Roque Sá Espeña. Sí, antes voto calificado, no era secreto, era mano alzada, lo que se traducía en un fraude muy fácil de realizar. Siguieron habiendo fraude, obviamente, pero bueno, ya era un poquito más complicado, ¿no? Y después con el gobierno peronista llega el voto de la mujer de la mano de Eva Duarte de Perón. Huevo de dinosaurio, mirá vos, Federico, para hacerte una tortilla. 11 de febrero del 2005, los investigadores argentinos Luis Chiappe y Rodolfo Coria se encuentran un yacimiento de huevos de dinosaurios con esqueletos de embriones dentro en la zona del volcán Auca Mauía, Mauida, hoy Auca Mahuevo, planta Huincul, provincia de Neuquén, a poco más de 100 kilómetros de la capital provincial, a una altura de 2.253 metros sobre el mar. Miden de 10 a 15 centímetros y se encontraban en nidos de 15 y 30 huevos. Los nidos están constituidos como agujeros de 1 a 2 metros de diámetro. Los embriones hallados son de la especie Giganotosaurus, son saurópodos, eran herbívoros, ovíparos, cuadrúpedos, muy pesados, de cráneo más bien pequeño y con cola y cuello muy extenso. Esas son las efemérides que nos mandó el queridísimo Ernesto de Moreno Centro. Ya me olvidé con qué te dije que vamos. Bueno, tema que venimos abordando. La presencialidad en los establecimientos educativos del partido de Moreno. El primero de marzo comienza el ciclo lectivo 2021. ¿Cómo se va a realizar en Moreno? Bueno, con muchísimas particularidades. Ayer estuvimos hablando con la presidenta del Consejo Escolar de Moreno, Sonia Beltrán, que revela algunos datos muy interesantes con respecto a cómo se va a desarrollar este ciclo lectivo 2021. Como venimos diciendo, es muy difícil hacerlo en el partido de Moreno, lo explica Sonia Beltrán. Oficialmente llegó la resolución la semana pasada, en donde se nos indica la presencialidad en todos los establecimientos educativos, garantizando varias cuestiones que bien lo indica el plan jurisdiccional. Tiene que ver con cuestiones, primero, de prevención de COVID, con elementos que tienen que ser entregados de limpieza y, bueno, los propiamente de prevención, y tema de infraestructura, tema de agua, tema de luz. Entonces, hablamos de la presencialidad garantizando ciertas cuestiones en los edificios escolares. Y estamos trabajando para llegar en tiempo y forma, pero nuestros edificios, que son muchos, y que se ha trabajado mucho, pero que aún falta, creo que estamos en camino, pero la verdad es que va a depender, y esta es una opinión personal, de cada edificio y de cada institución educativa, me parece. ¿Cuántos edificios son? ¿Son 192? 197. 197 edificios, de los cuales, a ver, no te voy a pedir el ojo de un arquitecto ni de un ingeniero, pero en condiciones, ¿cuántos estarían?
Y digamos, en base a esto que me estabas mencionando, ¿no? Digo, el protocolo que tendrían que seguir. Y estamos, si hablamos de tener agua, luz y las condiciones de, sobre todo del lugar, porque tenemos que tener en cuenta que para la vuelta se tiene que cumplir con la, el distanciamiento social que indican las normativas, y sabemos que por salón la cantidad de chicos y chicas que hay es más de la que corresponde que haya. Entonces, la verdad que en principio eso, y yo te diría que los edificios están, podemos asegurar el 50, el 60%, pero la gran mayoría, ¿sabes qué nos fue pasando? Que tuvimos muchísimas demandas de cuestiones de agua. Al no haberse utilizado las bombas en la gran mayoría de los edificios el año pasado, cuando regresaron en enero para el ATR en algunas escuelas o ahora esta semana, fue increíble la cantidad de pedidos para revisar las bombas de sumergibles. Para las escuelas no subía el agua. Entonces nos empezamos a dar cuenta que tenía que ver con el uso, que no se usó el año pasado, y bueno, esto es una de las cuestiones que complejiza la vuelta a clase. Y otro tanto, las escuelas vandalizadas, que también lo que se han robado de las escuelas son las bombas centrífugas. Así que la semana pasada y la anterior estuvimos, y esta la empezamos con el mismo problema, resolviendo temas de agua, de luz y sanitarios. Entonces esto complica, la verdad, el poder llegar en tiempo y forma el primero de marzo, si bien estamos trabajando full time. Hablar de cuestiones edilicias que son claras, digo, uno que conoce las escuelas del distrito sabe que, y bueno, vos que sos directora de una escuela en Cuartel Quinto, sabés muy bien que hay aulas que tienen 40, 45, 50 pibes. Digo, ahí el tema de la rotación, ¿cuál es la idea? Digo, porque no se termina de entender eso. Un salón que tiene 50 chicos o 40 chicos. Sí. ¿Cuál es la idea? ¿Que se dé clases por tiempos acotados? ¿Que haya una rotación de alumnos? Mira, por lo que yo estuve hablando con los inspectores, nos vimos durante enero y bueno, lo seguimos viendo todo el tiempo, la semipresencialidad o la vuelta a clase va a tener que ver con esto, con una organización de seguir trabajando a través de internet con los niños y niñas que tengan esa posibilidad, y creo que la vuelta y el regreso a clase va a ser con aquellos que no tuvieron la posibilidad de acceder a los medios digitales. Fue una charla, te digo, así como informal con los inspectores, proyectando cómo íbamos a hacer el ciclo electivo 2021, las ganas que hay de todos y de todas de volver a los edificios, de volver a estar adentro de las escuelas en condiciones dignas y seguras. Entonces, hablando de la superpoblación áulica, también se proyectaba esto de, bueno, la rotación, como bien lo decís vos, en grupos, en turnos, para cumplir el distanciamiento, no solo dentro del salón, sino también dentro del patio, cuando haya recreo, en los patios, en el Zoom, en el caso de que llueva. Bueno, igualmente, viste, va a ir dependiendo de los niveles epidemiológicos y de los controles día por día que hay en cuanto al brote, y bueno, estamos a la espera de la vacuna también. Entonces digo, vamos todo el tiempo, ese es el día a día esto, es el día a día desde marzo del año pasado que se declaró la pandemia, es el día a día. ¿Considerás que los docentes tendrían que estar vacunados para comenzar este ciclo lectivo 2021? Uy, qué pregunta. Sí, yo creo que en realidad, viste, que ya hay una escala que es primero salud, después educación o seguridad, una cuestión así, y estamos todos a la espera de estas vacunas. Sí, y hay varias, yo considero que tomando los cuidados que todos estuvimos teniendo todo este tiempo, y vuelvo a decir, garantizando las condiciones dentro de las instituciones, tiene que ver con esto, la prevención del contagio. Y ojo, va a ser complicado, porque la verdad es tener pibes en la escuela y controlar que no se saquen el barbijo, que se pongan el alcohol y que tal vez no compartan un jugo, digo, estas cuestiones es complicado, pero no es imposible. Entonces tiene que ser un trabajo articulado sí o sí, no puede ser aislado, tiene que ser articulado por todas las áreas, salud, educación
lo pedagógico, el control diario de bromatología, epidemiológico también. Entonces, tiene que ser así día a día, con todas estas miradas. ¿Considerás que el primero de marzo se podrá comenzar entonces? Yo creo que en algunas instituciones sí, por eso estoy hablando sin haber hablado con el jefe regional, con Karina, que es la jefa distrital. Hemos hablado informalmente, no hemos tenido ninguna UGD hasta el momento, y las resoluciones indican la vuelta a clase, a la presencialidad, te reitero, con la garantía de ciertas cuestiones que me parecen muy importantes que hay que cumplir. Entonces me parece a mí que en aquellas escuelas que estén dadas las condiciones, tal vez se pueda llegar a empezar. Pero bueno, me parece que cada comunidad educativa es diferente a otras, por más que estén en el mismo barrio. Me parece que las condiciones edilicias de las escuelas también son diferentes unas de otras. Y seguramente se va a escuchar la voz de la comunidad en esta vuelta a clase, de las familias, de los padres, en sí, de todos. Y esto es importante. ¿Hay alguna normativa que le dé algún tipo de potestad al directivo como responsable de un establecimiento educativo ante dar el visto bueno o no de que se pueda llevar adelante una presencialidad? Mirá, si miramos la normativa, tenés el Reglamento General de Instituciones, tenés el régimen académico de nivel primario, secundario, digo, tenés normativa, así como también... el equipo directivo tiene toda la autoridad como para suspender un día las clases porque tienen los pozos desbordados. Digo, esa autoridad y esa mirada está, pero siempre es un trabajo en conjunto con la jefatura, con los inspectores. Entonces, acá yo creo que es algo más macro, que no se trata de una mirada sola del director dejándole toda la responsabilidad. Me parece que tiene que ver con un trabajo más de mesa, de trabajo de varios actores que formamos parte de esta comunidad y que conocemos nuestras instituciones. Entonces, dejar aislada la decisión al director me parece que es súper importante y valioso el aporte, yo también lo he pasado, pero tiene que ver con el acompañamiento de esas decisiones. Bueno, ahí compartíamos lo que decía Sonia Beltrán. Es muy difícil. Es muy difícil, bueno, teniendo en cuenta, y después vamos a seguir con otros segmentos de la entrevista, una entrevista extensa, porque hablamos del tema obras, la voladura del techo de la escuela secundaria número 3 José Hernández, lo que tiene que ver con una denuncia contra los consejeros escolares de la oposición, contra tres de ellos, varias cuestiones que tienen que ver con la educación del distrito, pero... particularmente en lo que tiene que ver con este ciclo, inicio del ciclo lectivo 2021, el primero de marzo, es muy difícil, va a ser muy difícil, hoy con Balani lo estuvimos hablando, digo, las cuestiones epidemiológicas, las cuestiones, a ver, lo que se espera de la segunda ola, no pasó la pandemia, a ver, lo hemos replicado, si de ayer a hoy se registró, no, del lunes al martes se registró un fallecido más, digo, hay que seguir cuidándose. Digo, la cuestión es operativa también para los padres, porque lo que estaría diciendo la resolución es que le darían clases durante 90 minutos a los chicos. Y los padres que trabajan, ¿qué hacen? Estamos esperando poder hablar con algún miembro de la Asociación de Escuelas Privadas, de Gestión Privadas, para que nos expliquen, bueno, a ver, es muy distinta la realidad de un establecimiento público de uno de gestión privada. Lamentablemente es muy distinto, lamentablemente muy distinto. Pero es muy difícil que se puedan llevar adelante un ciclo lectivo con estas características en el conurbano profundo. A ver, no estoy diciendo que no quiero que vuelvan los pibes a las aulas. Lejos estoy. Lo que me aborda es la realidad y la responsabilidad del Estado desde hace décadas, que no acompañó, hablando específicamente de educación, que se entienda, ¿no? Porque después podemos hablar de otras áreas, pero específicamente de educación, la explosión demográfica que ha tenido el conurbano. Entonces vos tenés, me acaban de mandar un mensaje, a dónde lo tengo, una persona, no tengo el nombre, Nicolás creo que es,
Hola, yo anoté a mi nene para primer grado en distintos colegios y que no hay vacante. ¿Con quién me puedo comunicar para que me diga qué puedo hacer? Esto que plantea, creo que Nicolás se llama el muchacho, por lo menos en otro mensaje había puesto Nicolás, es lo que le está pasando a muchos morenenses. No consiguen vacantes. Según su tema, mañana vamos a estar compartiendo una nota con Mariana Cataño, lo había ya replicado anteriormente, hay 10.000 pibes que no tendrían vacantes en distintos niveles, jardín, inicial, primario y secundario. Digo, el Estado no acompañó, a ver, y acá si querés ponerle nombre, le podemos poner Felipe Solá, le podemos poner Daniel Scioli durante 8 años, María Eugenia Vidal durante 4, y Kicillof con la salvedad, y es cierto, de la pandemia. Digo, pero tampoco o Mónica, no sé si Nico o Mónica. Sí, bueno, Mónica es la abuela, por lo que interpreto, el nene cumplió 6 años, y Nicolás sería el papá. A ver, la falta de inversión, la falta de una planificación, que te diga, bueno, vamos a construir en estos 5 años, o en estos 4 años, en estos 3 años, esta cantidad de establecimientos educativos. Bueno, con respecto a eso, de algo vamos a hablar mañana, seguramente en un segmento de la nota con Sonia Beltrán, que habla sobre la construcción de nuevos establecimientos educativos, por lo menos que ya tenían designados los terrenos. Pero no nos llegó una información oficial más allá de lo que nos dice Sonia Beltrán. Si no le hubiésemos preguntado a Sonia Beltrán, no teníamos información, nadie mandó nada. La comunicación de los organismos del Estado lo tienen que hacer los organismos del Estado. Nosotros no podemos ir a preguntar y golpear cada puerta diciendo, che, muchachos, porque a veces te encontrás con una valla insalvable. Pero bueno, habría, no sabemos cuánto específicamente. O por lo menos tenemos indicios de cuánto serían, pero no tenemos un papel que diga, bueno, se va a construir tal lado, y van a ser de estos niveles. Pero no va a alcanzar igualmente. Yo creo que no están dadas las condiciones. Para no arriesgar, no que no quiero que no vayan, digo, el Estado tendría que planificar la construcción inmediata de nuevo establecimiento educativo, pero el tema que vamos a estar abordando en el día de mañana. Y justamente, hablando de la educación, en el día de ayer, en la Plaza Mariano Moreno, frente al municipio de Moreno, la gente de Juntos por el Cambio hizo una jornada que tiene que ver con la presencialidad de alumnos en establecimientos educativos. Estuvimos hablando con Silvina Pérez, que es consejera escolar, y con los dirigentes de Juntos por el Cambio, Leonardo Coppola y Demian Martínez Naya. Esto nos decía. Silvina, bueno, una actividad aquí en la Plaza Mariano Moreno, ¿cuál es el sentido? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos tratando de hablar con la comunidad, con parte de las familias que se han acercado, todo por la presenciabilidad y la vuelta a la escuela. ¿Es posible en Moreno? Moreno es bastante particular, la idea es tratar de ver todos los protocolos que lleguen, tratar de ver cómo están cada escuela. A partir de mañana, 11 y 12, hay jornada docente, y entonces cada docente con su directivo verá la situación de cada escuela y cómo se podrán cumplir estos protocolos. Pero, ¿cómo lo ven ustedes, inclusive teniendo un rol como consejera escolar de la situación? Mira, vos sabés que nosotros con nuestro consejo tenemos una cierta particularidad y la situación sigue igual, así que yo muy seguido no estoy yendo al consejo, pero sí estoy recorriendo diferentes escuelas y manteniendo charlas con directivos y demás. Es un poco complicado porque también hay puntos a seguir y Moreno es uno de los distritos que más casos tiene, y es uno de los puntos que pide una parte de los protocolos. También tenemos escuelas que todavía hay que hacerle las pruebas de hermeticidad y demás, entonces todavía no tenemos un relevamiento como para saber cuántas escuelas están en condiciones y cuántas no. ¿Cómo la corren los tiempos? Sí, corren los tiempos. Lamentablemente, el año pasado, cuando se decidió cerrar y el aislamiento, a mitad de año era lógico no volver porque era algo nuevo, porque estabas en mitad del ciclo lectivo. Hoy es importantísimo que las escuelas vuelvan a abrir y que los chicos puedan empezar a volver cumpliendo protocolos, con la seguridad para los docentes, para los auxiliares y para los mismos chicos que concurren. Pero
la escuela no es solo donde el chico se educa y aprende lengua, matemática, historia o alguna materia. La escuela es el lugar social, es el lugar donde comparten con sus amigos, donde en el recreo también te enseña, donde ves a tu autoridad que es tu maestra o tu maestro. Y la verdad es que es importantísimo que se pueda de alguna manera, cumpliendo el protocolo, empezar con jornadas al menos más cortas. Ojalá podríamos tener en todas las escuelas todos los chicos con 4 horas, pero eso, por lo que conocemos, para que los consejeros de la oposición los pueda ver, donde tenemos una consejera procesada y que el consejo escolar te dice que no se había enterado de la causa, por eso no tomaron la decisión. En ese consejo escolar, donde lamentablemente funciona anómalamente, y en las escuelas donde lamentablemente hace un año que no se hacen obras, uno camina por Moreno y ve jardines con los pastos por arriba de la cabeza, escuelas que no se le hizo nada, que no se le hizo mantenimiento, cuando se podría haber hecho mantenimiento. Estamos en una situación muy complicada, pero lo que sí tenemos que tener claro es que hay que volver de alguna manera con algunos chicos y que sientan volver a sentir el calor de la escuela. Lo decía Coppola, ¿no es tan difícil aquí en Moreno entonces, consideran? No, obviamente tenemos las dificultades de tener un gobierno provincial que no ha tomado los recaudos en su momento, a mediados de 2020, como decía Leo, donde había una gran dificultad epidemiológica para retornar a las clases, pero hoy están dados los entornos, está dada la situación ideal hoy, con un distanciamiento social que se respeta, con los protocolos que son conocidos. Lamentablemente faltan los insumos. La provincia vuelve a fallar, el municipio vuelve a fallar, lo cuentan los directivos, los insumos todavía se reparten con ya signos de ansiedad muy notorios, así que es clave el regreso a clases. Bueno, ahí compartíamos la postura de Juntos por el Cambio respecto, ahí se arregló, Federico, lo que te había dicho, te había colgado, Facebook, la postura de Juntos por el Cambio respecto a la presencialidad de los en las escuelas del partido de Moreno. Yo lo veo muy difícil, muy difícil. Muy difícil porque de lo de internet, sí, estoy viendo eso. Se está cayendo la señal ahí en el canal, Sí, un problema no sé qué le pasa. Sí, corto todo, es raro porque no hay nada conectado. Se supone que bueno, no hay nada conectado ya a esa línea. Bueno, hacemos la última pausa. En el próximo bloque leo los mensajes y fíjate de internet mientras tanto. Así que volvemos. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural. Beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, Secretario General. Trabajo, gestión y orgullo municipal. Pocas Pulgas, tienda de mascotas. La línea más completa de marcas para tu mascota. Vení a conocer la primera tienda con juguetería, kiosco, indumentaria y perfumería para tu perro o gato. Del Carril esquina Independencia, Paso del Rey. Delivery al 0237-401-0146. Thank you.
Bloque de Moreno Noticias, último bloque de Semanario Actualidad. Seguimos compartiendo información. Vamos a leer los mensajes que nos fueron quedando pendientes en el vivo de Facebook y también en el WhatsApp del canal. Patricia Jiménez decía, así vivimos hace más de 20 años, nadie se hace cargo, vivimos como chanchos, cuando llueve no podemos salir y no entra una ambulancia ni a dónde, ni a garrote, dice. ¿A dónde está la intendenta? Ella conoce, donde yo hablo, ella vino a hacer campaña acá cerca de la quinta de Festas. Desastre total, pero nadie ve nada. Fede, se está congelando totalmente Facebook. Nicolás Arregín, gente, perdón, me robaron senda gris en Chango Más de Moreno, tiene sticker de octubre atrás y no dice, y más, dice Nick Grande en parabrisas trasero. Nos manda Nicolás. Podría haber puesto la patente, Nicolás. Silvia Machi, así que le robaron el chango más de Moreno, del cruce Castelar, interpreto, senda gris. Silvia Machi dice, ¿puede ir a PAMI? Ya están atendiendo, recién me jubilo y PAMI brilla por su ausencia. Sí, podés pedir turno a través de la aplicación, Silvia, o de la página web. Mensajes que fueron llegando al WhatsApp del canal. Mirta, qué bueno que volvió Rodrigo Moreno Visión. Mirta de Barrio Alcorta, gracias Mirta. María Rosa, en Barrio Asunción hace 2 semanas que no reponen los cables robados de Movistar Hogar. Cintia del Barrio 2000 envía fotos, la tiene Fede. ¿La tenés ahí, Fede, a las fotos? Fede. Bueno. Buenos días, quiero compartir unas fotos con la gente para que vean que no se corta la ruta para pedir planes o liberación de delincuentes, como leí ayer en los comentarios de Facebook. Acá la gente trabaja para los que realmente no tienen para comer, reclaman la ayuda de mercadería para poder darles un plato de comida a los chicos, que sus padres no tienen trabajo. No es justo que siempre se publique mal la información. Acá la gente trabaja para los que no tienen nada y no cobran nada, solo reclaman que no se olviden de los pobres, la gente que no tiene, para darle un plato de comida a sus hijos. Y sí, prefieren cortar una ruta y pedir antes que salir a robar. No sé a qué se estará refiriendo. Porque no... Ah, acá tengo las fotos. Al Polo Obrero. Ahí están las fotos. Le preguntó qué mala información dimos, le preguntó Cristian. Disculpe, ustedes no dieron mala información, la gente hace comentarios, y aclaro que trabajo en blanco hace 7 años, pero veo cómo se mueve esta gente para poder darles un plato de comida a los chicos y grandes que están con necesidad. Muchas gracias, dice Cintia del Barrio 2000, y manda algunas fotos del Polo Obrero haciendo una olla. Luis, buen día, Rodrigo, soy Luis de La Perlita. ¿Cómo puede ser que hay días completos que pasamos sin suministro de agua? Ayer fue uno de esos días, y en los clubes del barrio, uno de ellos Juventud y el otro el Club La Loma, no paran de regar el césped de muy temprano, ayer hasta las 15 horas sin parar, y el barrio sin agua, y en estos momentos tan complicados, dice Luis. Lili de la Lucrecia, buenas tardes Rodrigo y equipo, no entiendo cómo pretenden dar clases si antes de la pandemia más de una vez por día no tenían clases por baños tapados y falta de agua. Y ni qué decir del comité de crisis, saben que el José Hernández de Paso del Rey se cayó el techo, y dar con esta peste que no jodan, no da para estar en las aulas, no entiendo de qué sirve, dice Lidia Lucrecia. Así le preguntamos ayer justamente a Sonia Beltrán por el tema de la José Hernández, la media número 3 de Paso del Rey, porque el techo teníamos entendido que era nuevo. Lili agrega, si yo tuviera hijos no los mandaría, es como mandarlos al matadero, a todos es un tire y afloje, así no sirve, es pura política, nos dice Lili. Bueno, Fede, vamos a compartir el último video que tenemos para el día de hoy, ¿te parece? Ah, no, tengo, bueno, ese video lo vamos a pasar después, ¿te parece? El que te había pedido antes. Bueno. Que presumo que me estás escuchando, Fede. Ah, sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que lo mudezco por los ruidos que hago acá. Sí. Pero sí, todo sí. Bueno, vamos entonces con el día sábado a la tarde. Hubo una reunión en la Sociedad de Fomento de Villa Salas, porque los vecinos de la zona sur, no solamente de Villa Salas, sino del Cañón, Casco Salas, estuvieron reuniéndose con autoridades policiales y municipales respecto a la inseguridad.
Estuvimos hablando con Rubén Gutiérrez, que es el papá de Brenda, ¿se acuerdan? La chica que fue atropellada en un robo por motochorros y que milagrosamente se recuperó. Bueno, estuvimos hablando con Rubén, con Rafael y Diego, vecinos del lugar, esto nos contaban. Bueno, Rubén, preocupados, digo, el tema de inseguridad de manera constante se sigue viviendo aquí en Villa Salas. Sí, se sigue viviendo y bueno, hemos hecho denuncias pertinentes tanto a la policía, ahora bueno, vino patrulla urbana, se presentaron y bueno, vino persona de municipalidad también, pero lo que queremos es eso, que nos den un poco más de seguridad, que podamos salir a trabajar. Es todos los días lo mismo, todos los días algo diferente. Hoy acaba de haber dos asesinatos, hace un par de semanas una persona que iba a trabajar. No podemos seguir así, tenemos que buscar una manera. ¿Qué hacemos los vecinos? ¿Tenemos que armar los vecinos para salir? No, la policía nos ha dicho que nos va a empezar a cuidar y que va a empezar a pasar patrulla urbana. Que policía va a tratar de implementar y queremos que poner un CPU, es lo que pedimos. O una subcomisaría acá en lo que es José María Paz y del Cañón. Inmediatamente después de lo que pasó con Brenda, se había reforzado la seguridad aquí en la zona. ¿Cuándo dejó de estar ese refuerzo? Y hace más o menos un mes y medio, dos meses, ya dejó de estar ese refuerzo. Hay de repente ciertos focos donde ponen policía, pero ¿qué pasa? Los muchachos que se dedican a delinquir saben dónde están esos focos, que están los policías, y van por otro lado. Y como por ahí los patrulleros no tienen para comunicarse, no pueden de repente avisar a policías de moto o a otras patrullas para que puedan agarrar a estas personas que se dedican a delinquir. Rafael, parte de la convocatoria que se había realizado era el reclamo de unas cámaras de seguridad que se habían comprometido a colocar. ¿Qué les dijeron al respecto? Bueno, buenas tardes. O sea, en fin, o sea, colocaron 12 cámaras de 14. Si bien, o sea, la reunión estaba convocada para pedir el destacamento o la subcomisaría, a donde dijo Rubén, digamos, porque creemos entre todos los vecinos y vecinas, o sea, nosotros armamos un foro de seguridad a través de la ley provincial, que está articulando con el Ministerio de Seguridad y con el municipio. Si bien entendemos de que los operativos que se vienen haciendo en el barrio, algunos vienen fallando, como bien dice Rubén, por eso pedimos la presencia del destacamento, porque creemos, digamos, que esa es una solución para corredores seguros. Y también entendemos que el petitorio que nosotros hicimos ahora, de la reunión que participaste recién, digamos, es que la señora intendenta de Moreno no pueda recibir, digamos, como foro de seguridad vecinal, que no pueda recibir porque necesitamos una urgente respuesta a través del destacamento del CPU, porque vemos que la inseguridad sigue funcionando en el barrio y los vecinos y vecinas estamos muy preocupados por los hechos de inseguridad. Bueno, dieron un paso importantísimo, digo, que la conformación del foro de seguridad, digo, a ver, la participación vecinal es fundamental para hacer de valor sus derechos. Nosotros somos varias instituciones que son cooperativas, que son centros culturales, que son comedores, merenderos, o sea, iglesia. Venimos organizándonos hace el 14 de octubre más o menos, o sea, a través de lo que le pasó a Brenda, lo que le pasó a la señora María, lo que le pasaba a varios vecinos y vecinas, a través de la inseguridad, que es un problema real, que es contundente, digamos, está pasando en nuestro barrio. Y en los otros barrios cercanos. Nosotros en el foro está constituido por ahora cuatro barrios, que es La Porteña, Villa Salas, Casco Salas y San Jorge. Bueno, hoy presencia también de La Lomita y algunos vecinos de Rififi que vinieron hoy a la reunión. Así que estamos intentando de poder articular con los diferentes barrios Moreno, con las diferentes situaciones problemáticas de Moreno, Moreno Sur, particularmente, porque nosotros somos de acá. Pero bueno, el foro va a tener trascendencia en los 136 barrios que es el distrito. Diego, armaron un documento que a grandes rasgos, ¿qué plantea? El documento que plantea el petitorio tiene que ver con el, como decía bien acá los vecinos, la construcción de una subcomisaría y un CPU transitorio, porque sabemos que una subcomisaría o un destacamento va a llevar tiempo en su gestión. Entonces lo que tratamos es que se resuelva esta situación tan, tan difícil que estamos viviendo todos los vecinos en la zona con un CTU transitorio, porque la verdad que los barrios que estamos limitando con el partido vecino, que es Merlo, sería Casco Sala, Villa Sala, San Jorge y La Porteña,
siempre estamos a la deriva de la delincuencia porque tiene estos corredores inseguros que limita con este partido. Claro, porque ustedes tienen acá cerca a José María Paz y Emilio Mitre, que Emilio Mitre conecta con el partido de Merlo, también hay algunos puentes aquí más en el fondo. Sí, en el de Mitre hay un CPU, pero del lado de partido de Merlo, pero lamentablemente lo que es Ascuénaga y José María Paz está totalmente a la deriva. Muchos trabajadores del Minillón han llegado desnudos a trabajar porque lo han robado. También los vecinos que salen a trabajar a la madrugada sufren de estos delitos, y por eso en la reunión de hoy con gente de la comisaría que se hizo presente en la reunión, se han llevado, anotado todas estas sugerencias de que puedan patrullar en ese horario para que ningún vecino más siga sufriendo estos delitos. Diego, ¿y qué les dijeron al respecto? Esto que planteaban de la subcomisaría, del CPU transitorio e incluso de reforzar el patrullaje aquí en la zona. Bueno, desde la municipalidad nosotros como foro vecinal venimos articulando, esto es algo a destacar, más allá de que el vecino común entiende que todo lo que hace es poco, porque hace muchos años que venimos de Desidia, en todo lo que es Moreno Sur, pero hay un compromiso, se ve que hay un estado presente, pero la verdad que la delincuencia no se toma vacaciones y seguimos sufriendo y no queremos que siga pasando esto. ¿Es potable entonces la subcomisaría o un CPU? Eso seguramente nos va a decir la autoridad máxima, porque estamos pidiendo en este petitorio una reunión con ella para que nos pueda ayudar, más que nada, porque ella como autoridad del distrito es la única que puede llevar adelante este reclamo genuino que es de los vecinos, porque la verdad que sin el apoyo de nuestra intendenta no vamos a poder lograr nada. Tiene que haber una articulación desde la provincia, del Ministerio de Seguridad de la provincia y hasta también de la gobernación. Bueno, ahí escuchábamos la entrevista con los vecinos de Moreno Sur que se reunieron en la Sociedad de Fomento de Villa Salas con el jefe de calle de la Comisaría Primera de Moreno y con una funcionaria de la Secretaría de Seguridad. Es el cuento de la manta corta, de esto lo hemos contado varias veces. Cuando se refuerza la seguridad en un barrio, se descuida otro, pasó. También esto lo cubrimos cuando estábamos de vacaciones, en esas vacaciones mentirosas, por lo tanto no se los comenté. Habíamos el viernes 29 de enero, hubo una reunión de vecinos de Villanita, ahora me confundo con Villa Salas, de Villanita, en la esquina del Club Atlético Moreno, sobre Güemes y Joaquín B. González, se me fue el nombre de la otra calle. Bueno, lo cierto es que se reunieron con el comisario de la seccional primera de Moreno, justamente hablando sobre la seguridad. Como se había trascendido que se iban a reunir y que iban a reclamar por seguridad, se armó un operativo policial sobre Güemes. Lo cierto, es la realidad, esto lo vemos cotidianamente, ¿sirven los operativos? Y, es más psicológico que efectivo de la seguridad. Los vecinos ven que hay policías en la zona, entonces dicen, estamos un poco más protegidos. Lo cierto es que el delincuente cuando se va acercando al piquete de control, lo que hace es eludirlo. Tal es así que mientras estaban realizando los operativos de seguridad sobre Güemes, en el interior de Villanita, motochorros seguían robando. Los operativos tienen que ser móviles. Tiene un bajo grado de efectividad este tipo de operativos fijos. Algún resultado obtienen, hay que ser honesto. Más de un operativo de drogas se ha detectado de esta manera también, algún cargamento de droga, pero tiene baja efectividad en respecto a lo que hoy es la problemática de Moreno, que tiene que ver con los motochorros. Pero la cantidad de efectivos policiales en Moreno no alcanza. La cantidad de móviles, con la incorporación de estas 20 motos, esperemos que operativamente se empiece a pulir un poco y que anden sobre todo por el tema de los barrios. Pero, es
protegés un lugar y terminás desprotegiendo otro. Es muy compleja, ¿eh? Es muy complejo. A ver, no hay una solución mágica. No es que nosotros tenemos una solución para este problema. Lejos estamos. Es complejo. Igualmente yo creo que hay que abordar dónde se reducen las mercaderías robadas, dónde se venden los celulares robados, dónde se venden electrodomésticos robados, no comprar por a través de internet mercaderías de dudoso origen, más allá de que los precios sean muy atractivos. Digo, también pasa por nosotros el compromiso, también pasa por nosotros el compromiso. Pero de esa manera se va a terminar el mercado. ¿Se va a extinguir? No, siempre va a haber alguno que compre elementos robados, pero va a mermar. Es parte de un compromiso. Porque después te roban y vos terminás comprando un celular, está bien, mucho más barato, a través de Marketplace, es el de Facebook, siempre me olvido cómo se llama. Digo, y no sabés de dónde proviene ese celular. También depende de nosotros. Pero bueno, esperemos que se le empiece a poner algún tipo de coto a la cuestión de seguridad, porque más allá que muestran continuamente estadísticas donde se baja el delito, lo cierto es que muchos vecinos cuando le roban el celular no van a hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque tienen que estar 4 o 5 horas en la comisaría. Entonces te ganan por cansancio. Esos robos no ingresan en la estadística. No ingresan en la estadística. Lo compartíamos ayer con esta señora que le robaron Mari Quiñones en el barrio 25 de Mayo, le robaron el celular que tenía las fotos de su hermana fallecida hace 2 meses atrás. Fue a hacer la denuncia, le dijeron, no, hoy no, porque tenemos estamos procesando a 3 detenidos, venga mañana. Y mañana vas y están con otro problema y al final no terminás haciendo la denuncia. Digo, es complejo. Esto lo sabemos, que esto ocurre, porque nosotros también vivimos en Moreno. El reclamo de los vecinos de cuartel de Villa Salas. Vamos ahora a compartir lo que tiene que ver con un hecho que ocurrió ayer a la tarde, quedó grabado en video, un hecho que ocurrió ayer a la tarde sobre Libertador, casi esquina al Corta Norte o Piovano Norte, frente a el restaurante, siempre me olvido cómo se llama este restaurante, el que está enfrente de las vías, Fede. Y hoy estuve tomando un té ahí. ¿El halcón? No, no, ¿cuál? El halcón. ¿Cuál? El que está enfrente de la vía. Pucha. El grande, el enorme, que está enfrente de el paso a nivel de Martínez Belgrano Libertador. Siempre me olvido cómo se llama. Debe ser. No me estoy ubicando. El más grande, donde estaban los pool. Cuando éramos chicos salíamos de la escuela y íbamos a jugar al pool. Ah, en el primer piso. El trébol no. ¡Oh, Dios! Se me hizo la laguna, se me hizo. Bueno, no importa. El cóndor, acá Armaño, que bueno, tiene el cóndor, más noche. El cóndor, el mismo. El cóndor, gracias, Armaño. No me podía acordar cómo se llamaba. El cóndor. Bueno, ahí está, María Ángeles Agüero también me decía el cóndor. Gracias. No me podía acordar cómo se llamaba. Bueno, lo cierto es que en un operativo de tránsito, pone el video, Federico, en un operativo de tránsito a una agente que estaba haciendo el operativo y el vehículo se dio a la fuga. Ahí Federico está compartiendo en estos momentos la imagen de lo que ocurría ayer a la tarde frente al Cóndor. Gracias María Ángeles Agüero, gracias Cristian Armaño por hacerme acordar cómo se llamaba este restaurante. Ahí vemos, según lo que pudimos averiguar hoy a la mañana, quedó con golpes varios. Termina enganchada. Y el otro agente de tránsito, también una maniobra muy peligrosa, se había parado delante de este vehículo. Creo que es un Corsa, ¿no? Un Corsa gris, me parece que es. Sí, el Corsa, los Corsas de 3 o 5 puertas. Sí. No sé si es un Corsa, pero estoy dudando si no es un Renault. No, es Chevrolet. Renault. ¿Puedo decir que es Chevrolet? Fiat Palio. ¿No? ¿El Chevrolet Corsa es? Sí, sí, me parece que es el Corsa, el cortito, la versión cortita del Corsa. Bueno, lo cierto es que fue llevada a la clínica al corto, según me contaban hoy a la mañana. Quedó bajo la RT con algunos golpes varios y este sujeto se dio a la fuga. Presumo que deben tener, porque esta
imagen tenemos nosotros, está capturada desde un celular. La imagen de la cámara de seguridad original se debe ver la patente del vehículo, porque fíjate que en algún momento te puede llegar a vislumbrar un poco, pero bueno, si lo procesan seguramente van a saber quién fue. Esto fue en un operativo de tránsito. Bueno, últimos mensajes, así ya nos vamos despidiendo. Norma González, tienen que cambiar las leyes también, dice. Y María Ángeles Gauero, que me hacía acordar cómo se llamaba este restaurante, que se me había ido el nombre, el Cóndor Club. Mariela, buenas tardes, soy Mariela de Cortejarena. Otra vez nos volvieron a cortar los colectivos 6, 16 y 38. No tenemos una explicación. Lo lamentable es que los robos son cada vez peor. Al no tener colectivo tenemos que caminar muchas cuadras. El tema motochorros. Ayer hubo un incidente con un colectivo ayer a la tarde, un colectivo justamente que hace el recorrido 16. La información que tenemos, digamos que no pudimos chequear de manera absoluta, pero consultamos varias fuentes y coincidieron en esto, que ayer a la tarde, ya casi tarde noche, hubo una persona que se descompensó en la zona de Cortejarena y el chofer del colectivo lo llevó hasta el hospital Mariano y Luciano de la Vega. No sabemos si por motus propio del chofer, si obligado por vecinos o por pasajeros, lo llevó hasta el hospital Mariano y Luciano de la Vega y habría tenido un desenlace fatal esa persona que se había descompensado. Es la información que tenemos por varias fuentes, no conseguimos el dato preciso, pero sí que hubo un incidente con el recorrido 16 de transporte de la Parleta ayer a la tarde en el barrio Cortejarena. Bueno, Federico, nos despedimos, ¿te parece? ¿Eh? Me parece, sí, sí. Así nos reencontramos mañana, nos quedó mucho material para compartir mañana, pero mañana, ¿sabe qué? Será otro día. Que pase un excelente día. Chau, gracias. Hasta mañana.